Hola, gracias por estar nuevamente con nosotros en Nación TIC, donde la conectividad y la tecnología se unen para seguir cambiando vidas. En el gobierno del cambio, el acceso a Internet es un derecho y no un privilegio. Y para garantizarlo, el ministro Mauricio Lizcano lanzó en Quibdó el proyecto Conectividad para Cambiar Vidas, llevando conexiones de banda ancha a los municipios de las zonas más vulnerables y apartadas. La forma más importante de sacar al Pacífico de la pobreza es que la gente tenga acceso al mundo del conocimiento, que la gente tenga internet en cualquier municipio del Pacífico. Hoy venimos ya a firmar un contrato para que el día de mañana inicien ya las obras. El proyecto que se llama Conectividad del Pacífico es un proyecto donde vamos a llevar conectividad de banda ancha, de fibra óptica, a 6 departamentos, a Nariño, a Cauca, al Valle, al Chocó, a Antioquia, todo el Urabá y a La Guajira. Vamos a llegar a 1.190.000 personas, vamos a llegar a 384.000 hogares y vamos a invertir en 10 años 2.2 billones. Para nosotros como Internexa, desde el primer día en que empezamos a formular este proyecto, ha sido un honor, y ha sido un honor porque sabemos que con este proyecto estamos conectados con un propósito, y el propósito es generarle más oportunidades a más personas en el país. Con el beneficio de este proyecto van a estar más cerca de la revolución, más cerca de la información. Esperamos que este sea el inicio de este proyecto y que se pueda desarrollar en toda la geografía del departamento del Chocó, ya que la tecnología es de verdad el elemento más importante para el desarrollo de nuestro departamento. Vamos a lograr la integración de proveedores de servicios de internet locales, es decir, las pequeñas empresas se van a poder conectar, las comunidades de conectividad, las instituciones educativas y también los operadores grandes que prestan servicio van a poder utilizar, es decir, que esta red queda neutra como si fuera propiedad del Estado. El gobierno del cambio ganó y además ha tomado la decisión de priorizar su mayor inversión en las zonas más vulnerables y más pobres de Colombia. Y el Pacífico es una de ellas. Llegar con internet de banda ancha es verdaderamente una transformación para el Pacífico. También en Quibdó estuvimos con el semillero de investigación Team Robotics del Pacífico, que logró trascender barreras y convertirse en campeón mundial de robótica, un referente para la juventud de la región y de Colombia, demostrando cómo con conectividad y tecnología se están transformando realidades. Team Robotics del Pacífico nace con la finalidad de empezar a cambiar la narrativa que se tienen desde estos territorios y empezar también a indagar en un área que pues, era totalmente desconocida como lo que es la ciencia y la tecnología. Para poder participar en el torneo internacional había que quedar entre los 3 primeros puestos el año anterior en el torneo nacional. En este caso, nosotros el año pasado quedamos de segundos en el torneo nacional que se realizó en Medellín. Pudimos ir hasta México, allá la experiencia fue muy bonita porque conocimos personas de otros países, una cultura totalmente distinta a la que vemos acá en el Chocó. Y también pues pudimos competir con personas que consideramos mucho mejores. En este caso, por ejemplo, los chinos, que nosotros decimos, no, los chinos son los mejores. Y es verdad, ellos saben hacer muy bien las cosas, pero nosotros también pudimos hacerlo bien y pudimos también ganarles. Entonces fue un gran reto, todos estaban bastante estresados, pero lo que puedo tomar yo de eso y del gran reto que logramos, digamos, por así decirlo, derrotar o finalizar, fue que el trabajo en equipo es primordial, pero aparte del trabajo en equipo, la confianza en sí mismo.
porque algo que el profe nos recalcaba desde antes que viajáramos era que teníamos que confiar en nosotros mismos, en que podíamos y que no solamente era creer, sino también esforzarnos para que esa creencia se pudiera lograr, se pudiera materializar. Team Robotics del Pacífico, ¿dónde están? Que es un orgullo para nosotros, un aplauso para ellos. Que ganaron un título internacional a nombre de todos los colombianos. Llegar con internet de banda ancha es verdaderamente una transformación para el Pacífico. Esta firma entre Internetsa y el Ministerio de las TIC nos va a ayudar mucho, porque aunque el internet no sea lo muy deficiente acá en el departamento, muchas veces sufrimos cortes repentinos que nos dejan muchos días incomunicados, y esto nos afecta tanto en el estudio como en el aprendizaje y también en el entretenimiento, porque sabemos que muchas personas, ya digamos los cines, ya mucha gente no usa los cines, sino que en su casa, no sé, pone Netflix. También en el tema de nosotros como estudiantes y yo como una de las personas que hace parte de este equipo, creo que va a ayudar mucho en el tema de la adquisición de conocimiento, ya que el internet es un gran aporte para el tema de la investigación y la realización de determinados proyectos. Eso juega un papel fundamental, tanto en los ISP como en las personas, que ya es el tramo última milla que se les conoce, porque principalmente, y algo importante que se comentó, era la disminución de los costos del servicio de internet. Entonces, eso para las familias y muchos hogares del departamento del Chocó es un alivio gigantesco, y pues para toda la comunidad hay una felicidad gigantesca, teniendo en cuenta que pues vamos a estar más conectados y de mejor calidad. Entonces, esto como departamento nos llena de mucha alegría. ¡Gracias, Ministerio TIC! Aquí en Bogotá, en la localidad de Bosa, se dio el lanzamiento del programa Tu Negocio en Línea, que acompañará a los comerciantes con la implementación de herramientas tecnológicas que les permitirá mejorar sus ventas, aumentar la productividad y generar un mayor impacto económico para toda Colombia. Hoy queremos presentarle al país programa que ya inicia, muy importante, que se llama Tu Negocio en Línea. Cuando hablo de economía popular, hablo de tenderos, hablo de peluqueros o peluqueras, hablo de personas que tienen puestos de carros de perros o de ventas, o señoras que venden ropa en los barrios o en sus comunidades. Ya inicia, presidente, en este resto de año, 5.000 economías populares que vamos a ayudar a transformar digitalmente, y el otro año vamos a hacer 50.000. Economía popular, que es la mitad de la economía del país, que es donde está la mayor parte de puestos de trabajo, que no son asalariados, son ingresos que mal que bien se llaman del rebusque. Aquí se ha creado un programa que se llama Comunidades de Conectividad. Queremos que las comunidades de Bogotá que no estén bien conectadas cojan los créditos que el Banco Agrario va a entregar. Eso se llama economía popular. Se compran los aparaticos, la fibra óptica, y se entrega un servicio al barrio. Les vamos a poner su página web, les vamos a dar las herramientas para que puedan recibir pagos en línea, para que la gente les pueda pagar a través de pagos en línea, que usted esté en un carro de perros y le puedan pagar a través de pagos en línea. La formación de cómo vender a través de las redes sociales, la formación de que les damos sus correos electrónicos. Es decir, escoger el negocio popular, la economía popular, y ponerla en el mundo digital. Incluso queremos preparar los jóvenes populares en las mejores técnicas de programación para hacer software, no para manejarle el software a los gringos, sino para hacerlo nosotros mismos. Para dar el salto tecnológico, la innovación cumple un papel fundamental.
Por eso, el ingeniero Jaime Ordóñez, un experto en la producción de medidores de servicios públicos, ha logrado integrar la tecnología de punta con el servicio a la comunidad, además de implementar energías renovables en su planta. Veamos la primera parte de su historia. Metrex S.A. inicia sus operaciones desde 1996. Realmente nace con una fábrica dedicada a lo que tiene que ver con el ensamble de medidores para gas natural. Posteriormente incluimos en nuestro portafolio todo lo que corresponde a reguladores para gas natural y GLP, medidores para agua potable, medidores de energía eléctrica y todo el proceso de manufactura alrededor de servicios públicos. Realizamos procesos de Lean Manufacturing, realizamos procesos de Six Sigma, implementamos procesos y técnicas como Industria 4.0 precisamente para buscar la competitividad en cada uno de nuestros productos y permanecer en el mercado en una visión de largo plazo, que por supuesto debe competir con manufacturas de todo el mundo, alrededor del mundo. Es una empresa que ha estado siempre a la vanguardia de la tecnología y en función de eso, durante sus 25 años de operación, ha mantenido esa dinámica y hoy podemos decir que a través de todos esos mecanismos tecnológicos hemos logrado evolucionar significativamente en la producción. Podemos decir que de tener una planta de producir 800 unidades en un turno, terminamos produciendo hoy 1.800 unidades en un turno, optimizando muchos procesos y nos mantenemos en esa dinámica permanente buscando también ser mucho más competitivos en el mercado porque eso es una parte fundamental de este modelo de negocio. Estamos en procesos como domótica, estamos implementando procesos como energías renovables con celdas solares para poder alimentar esta fábrica y con ello buscar también ciertos puntos de competitividad a través del uso y el consumo de energéticos que son vitales para la fabricación de equipos de medición. A fin de permanecer en el proceso de manufactura de equipos de medición, hemos estado obligados a hacer desarrollos e innovaciones a la medida de las necesidades del mercado y a la medida de las necesidades de las personas. Con ello, hemos buscado implementar desarrollos alineados a lo que tiene que ver con ciudades inteligentes. Precisamente en lo que tiene que ver con equipos de medición de gas, agua y energía, hemos desarrollado proyectos como, por ejemplo, medición prepago. Son proyectos que buscan volver inclusivo a las personas de estratos 1 y 2, cómo permitir que tengan acceso al gas sin tener la obligación de pagar una factura mes a mes. A través de la telemetría, de poder de manera remota tener un dato diario del consumo de gas, podemos determinar realmente una cantidad de información a través de ello. La tecnología 5G mejorará la vida de los colombianos con más conectividad y acceso a servicios como la educación en línea o la atención médica remota. Sobre estos avances y la implementación de esta tecnología en nuestro país, se llevó a cabo el showroom aquí en Bogotá. Muy contento, de verdad muy emocionado de ver realidad un sueño que tuvimos hace 5 meses y era que Colombia tuviera 5G. Para cumplir la reindustrialización que quiere el presidente, que quiere el gobierno, el plan de desarrollo. Ustedes saben lo importante que es 5G para Colombia. 40 o 50 veces más las velocidades que tiene 4G. Vimos un video, por ejemplo, y es cierto cómo se puede operar desde una zona remota a través de robótica con 5G, porque la velocidad, como hay baja latencia, no lo puede hacer. Exactamente ahí, se puede operar una persona en el Chocó con robótica. 5G sí va a ayudar a transformar la vida de los colombianos y nos pone como un país líder en tecnología, pero además una subasta que hemos liderado en tiempo récord. Hoy hemos tenido unos términos transparentes, una subasta totalmente pública, 2 meses y medio para recibir aclaraciones y comentarios. Aspiramos a adjudicar los 4 bloques que tenemos en oferta más los remanentes de las bandas de 4G, porque esa es la posibilidad que vamos a tener como gobierno de lanzar esa política pública que no termina aquí, además, porque esto se compagina con un plan de conectividad en donde a través de diferentes tecnologías terrestres, satelitales, fibra óptica y por supuesto las de IMT y la 5G podamos llegar realmente a cubrir la mayoría del territorio nacional para hacer algo que más que cerrar
esa brecha digital de la que cada rato hemos venido hablando y quizá hace muchos años, es que podamos cerrar esa brecha social. Esta es una oportunidad para que nos sumemos. Definitivamente nosotros necesitamos trabajar en equipo. Por eso hemos también identificado cómo empezamos a tejer nodos a nivel regional, pero también redes a nivel internacional. Los aliados estratégicos en otros países nos traen modelos y ejemplos interesantes para que llegue a cada uno de los rincones de Colombia la conectividad. Así que conectemos para co-crear y transformar la vida de los colombianos y colombianas. Nosotros entendimos que el espectro es para conectar, para que la inversión no se quede atrapada o en acuerdos con bancos o que se quede atrapada en inversión, sino que la inversión llegue realmente en antenas. Más que sea el espectro una visión fiscalista, el espectro tiene que ser un camino para conectar el país. Te invito a todas las personas, nacionales, extranjeras, organizaciones, operadores, a que participen el 20 de diciembre, porque la subasta, por supuesto, no ha cambiado de fecha y ya con lo que sacamos hoy no va a cambiar. Y bienvenido 5G a Colombia. Cambia tu vida con tecnología 5G. ¿Qué es 5G? El 5G es más que velocidad y celulares sofisticados. Es la quinta generación de tecnología móvil que aumentará la velocidad de conexión, reducirá la latencia, es decir, el tiempo de respuesta de la web, multiplicará el número de dispositivos conectados. ¿Para qué sirve? Conexiones más estables. Múltiples dispositivos conectados. Descargas más rápidas. Nuevos servicios para Internet de las Cosas. ¿Por qué es importante? Con su implementación estaremos conectados a todo. Todo el día. Desde cualquier parte del país y en el menor tiempo posible. ¿Quiénes participan en la implementación de 5G? Gobierno del Cambio, operadores de telecomunicaciones interesados, Industria TI. ¿Cuándo llegará a Colombia? El 20 de diciembre conoceremos el operador ganador de la subasta, quien se encargará de desplegar la infraestructura durante 2024. A finales del próximo año, se presentan los primeros pilotos en algunas regiones. 5G cambia la vida. Mediante la implementación de la tecnología, el ingeniero Jaime ha podido establecer el consumo diario de sus clientes por medio del análisis de datos. Además, le permite a los usuarios detectar posibles daños en sus medidores. Veamos la segunda parte de esta historia. A través de la telemetría, de poder de manera remota tener un dato diario del consumo de gas, podemos determinar realmente una cantidad de información a través de ello. Porque no solo es tomar el dato del consumo de gas, es también que el medidor es capaz hoy por hoy de darte alarmas. Alarmas, por ejemplo, como una fuga. Hoy por hoy, ¿qué tan importante es conocer una fuga de gas, que es un gas, por el tema del riesgo asociado a ello? Eso lo puedo entender en el momento que suceda. Puedo conocer las tendencias y patrones de consumo de las personas. ¿Cómo realmente las personas pueden hacer el uso eficiente de su recurso? A través de una aplicación apps en su celular, puede determinar, por ejemplo, el consumo de gas que va llevando día a día según el comportamiento del consumo de gas, de agua o de energía. Si la tendencia de consumo en la aplicación te lleva a que estás por encima un 10%, un 20%, te va a decir, mira, tu factura va a estar por fuera de tu objetivo. Y con eso, realmente, estamos buscando es que las personas tengan un buen hábito del uso de los servicios públicos en Colombia. Aquí tenemos uno de nuestros softwares que nos permite observar el consumo de nuestros usuarios, tanto mensual como diario. A continuación, podemos observar uno de nuestros usuarios que tiene un restaurante. Este tiene un consumo solamente en semana, por lo tanto, los fines de semana podemos observar que no hay consumo. Esto es analítica de datos. Visualizamos a Mete en la prestación de conectividad, en la prestación de soporte técnico de analítica de datos, cómo a través de la inteligencia artificial podemos tomar decisiones eficientes y cómo podemos acompañar a las distribuidoras de gas y al uso realmente
del recurso que los usuarios pues puedan adquirir este tipo de soluciones. La tecnología, la implementación de nuevos desarrollos, de nuevas técnicas de manufactura, de nuevos equipos de medición, es lo que nos ha permitido permanecer en el mercado. Entonces nosotros vemos la transición tecnológica como una transformación de las personas y que realmente a la larga de esto termina beneficiando a una sociedad que termina necesitando ser más competitiva. Hoy por hoy Latinoamérica compite con naciones de Asia, de Estados Unidos, de Europa, en la que debemos y estamos obligados para poder competir en el largo aliento a ser lo suficientemente eficientes. Y en eso nos obliga a tener ese tipo de transformaciones. Realmente la innovación es un pilar fundamental para lograr ello y es cómo hacer diferente y mejor las cosas que hago hoy a través de desarrollo de tecnología. Les invitamos a participar en las redes sociales para que juntos logremos la transformación digital de Colombia. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Threads, LinkedIn, YouTube y TikTok. En el siglo XVII, el astrónomo Johannes Kepler escribió una historia sobre un viaje a la Luna, basado en sus conocimientos científicos. Luego, en 1851, William Wilson usó el término ciencia ficción para nombrar este tipo de literatura, que atrae y educa al lector mezclando temas de ciencia con una historia entretenida. Durante la Segunda Revolución Industrial surgieron escritores cuyas historias incorporaban la aproximación científica necesaria para hacerlas creíbles, anticipando e imaginando inventos y avances tecnológicos. Por ejemplo, Julio Verne calculó más de 100 años antes un costo similar al proyecto Apolo 11 para el viaje a la Luna e inspiró a los inventores del submarino. H.G. Wells predijo los trasplantes de órganos, los rayos láser y las armas nucleares. Robert Heinlein y Arthur Clarke se imaginaron una red global como Internet. Y Hugo Gernsback predijo inventos como los radares, los satélites o las videollamadas. Estos pronósticos del futuro a través de la ciencia ficción han continuado con el paso de los años y han servido de inspiración para muchos avances de la actualidad. Hace 60 años, Isaac Asimov anticipó que los robots aún estarían en sus etapas de desarrollo. Herramientas de inteligencia artificial como los vehículos autónomos o el reconocimiento de huella y la necesidad de educar a la sociedad para hacer frente a los avances de la tecnología. Desde 1966, la serie de televisión Viaje a las Estrellas inspiró al inventor del teléfono celular y en la medicina las tomografías y las resonancias magnéticas. En 1982, William Gibson acuñó el término ciberespacio y en la novela de 1992, Snow Crash, Neal Stephenson mencionó por primera vez el metaverso. Hoy en día, los autores de ciencia ficción ayudan a las corporaciones a analizar las posibles consecuencias de las innovaciones tecnológicas y en el terreno creativo se cuestionan el futuro de la humanidad frente a fenómenos como la computación cuántica, la inteligencia artificial o la crisis climática. Buscando fortalecer y consolidar la ciberseguridad en Colombia, se llevó a cabo en Manizales el Foro de Ciberseguridad La Patria, en donde además de tener en tiempo real una simulación de un ciberataque, el ministro Lizcano dio a conocer la estrategia de seguridad digital para proteger al país ante un posible ataque que podría afectar tanto al sector público como al privado. Ustedes saben que pues hoy vivimos realmente en un mundo digital y como vivimos en un mundo digital, pues las amenazas son realmente hoy amenazas digitales. Tuvimos el año pasado, nada más y nada menos en el 2022, 20 mil millones de ataques. Entonces la decisión que tomamos desde el ministerio es construir un hub de ciberseguridad y desde el ministerio pues tomamos la decisión desde el principio de que no fuera un tema centralizado, no fuera un tema en Bogotá, sino que fuera un tema descentralizado. Gracias a la iniciativa del Ministerio TIC, vamos a crear esa concentración, ese hub de ciberseguridad en Manizales que le va a dar respuesta a todo el país en este tema tan sensible que es actualmente. La ciberseguridad en Colombia es necesaria porque todos vivimos constantemente interactuando con sistemas de información.
Posiblemente usted diga, no, es que yo no soy una persona de tecnología, pero su información está almacenada en sistemas tecnológicos y necesitamos asegurar esa información, que es el recurso más valioso que tenemos. Nosotros nos comprometimos como ministro caldense a que Manizales fuera un hub de ciberseguridad, lo estamos cumpliendo, ya prendimos el computador más potente de Colombia y el tercero más América Latina, una inversión de 1.500 millones, vamos a firmar otra de 4.800 millones para que quede un hub de ciberseguridad aquí en Manizales, que lleguen las empresas a Villa María, que lleguen empresas internacionales como IBM, Microsoft, muchas otras que quieren venir de Israel, de otros países del mundo, de Europa, que lleguen a sentarse acá, que podamos crear un hub que genere empleo, y les hemos pedido que esto, pues que lo maneje BIOS autónomamente, pues lo haga con las universidades locales, la de Caldas, la Autónoma, la de Manizales, la Tecnológica de Pereira, la del Quindío, que sean ellas las que formen las personas aquí en el eje cafetero y el eje cafetero para el mundo. La revolución digital sigue extendiéndose por todo el país y desde el MINTIC brindamos las herramientas para que los colombianos y las colombianas estén preparados para los desafíos que trae el mundo actual. Es por esto que hemos extendido los plazos de inscripción de las convocatorias Sociedad Digital y Talento Tech hasta el 1 de diciembre. Iniciativas que buscan impulsar el desarrollo de habilidades digitales en adultos y jóvenes de todas las regiones. Ingresa a www.sociedaddigital.gov.co para que conozcas más detalles y te animes a participar. No te quedes por fuera. Un Internet seguro y accesible es esencial para cerrar las brechas sociales, económicas y culturales, permitiendo que la tecnología impulse la igualdad entre las personas. De esta manera llegamos al final de este capítulo, pero recuerden que pueden ver la repetición de este episodio vía streaming por Facebook y YouTube. Además, los invitamos para que puedan escribirnos todos sus comentarios en las redes sociales con la etiqueta numeral Nación TIC. Y los invitamos también para que puedan ingresar a nuestro micrositio. Soy Luisa Fernanda López y nos vemos a la próxima. Próxima.